menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Este fin de semana que estuve viendo a Yulay en sus redes sociales muy desconectada ya en el Corral de los Indios. Ay, sí. Desconectada de verdad, ¿eh? Sí, de verdad, desconectada en el pedacito de tierra que yo más amo de este país. ¿Se ve bonito eso ahí? Sí, eso es lindo. Mi comunidad es bella, es hermosa, es fresca. La gente es chévere. Ahí uno amanece poniendo música. Los viejos se levantan y nos dicen, váyanse para allá, para ¿y los niños, Yulay? Te vi varias historias compartiendo con niños. ¿Son vecinitos tuyos o tú vas a una zona a ver esos niños? No entendí. Lo que pasa es que ahí, de donde yo soy, el Corral de los Indios, somos toda familia. Ahí vive toda mi familia. Oh. Y esos niños fácilmente son hijos de un primo segundo mío. Sí, ay, qué pero chulo. Ahí nos criamos toditos juntos. O sea, ya se casaron primo con primo y todos no, son... No. Explica eso. Claro, no, por Dios. No, pero pasa, Denise. Esa mente retorcida. ¿Tú no has escuchado cuando hay primos que se casan? No, sí, pero lo que tienen hijos. Sí, pero esa mente retorcida tuya. Bueno, cosas te traiciona. Esos son los niños de mi comunidad. Son muchos. Yo hago actividades con ellos y mira, tú no te imaginas. A veces yo le digo, ya no paran más. Porque cuando me mandan la lista, yo digo, carajo. Ven acá, pero no estuviste tan desconectada porque te vi como. Yo pensé que ese temita con Amelia había como quedado en el pasado. Ay, yo entonces, qué ¿cómo? Pero escucha. Yo digo, como yo en la terraza de mi mamá, allá en Bonao, donde doña Fefo Bata, yo dije, ya me respondió y le cacó el blog. Yo no me desconecto. Pero entonces ella me enviaron ahí que hubo como un dimi directo con Amelia. Como en redes el mismo fin de semana, pero eso no es verdad. ¿Otra vez? No, eso no es verdad. ¿Como que se testearon? ¿Se respondieron en cuenta? Para nada. ¿Tú estás segura? Segura. Yo desde el sábado que salí... ¿Qué era del sábado? Desde el viernes que me fui para San Pedro, sábado que me fui para San Juan, estuve ya sábado y domingo, acabo de llegar ahora mismo, o sea, vine directo para acá, para Sin Filtro, no he texteado con nadie que yo recuerde. Lo que tú tienes que decirle, eso lo dijiste ahí, punto, y quedó ahí. Porque me parece como que Luisín Jiménez fijó su posición también con relación a ustedes y eso, y que eso como que había provocado una supuesta reacción. De hecho, parece ser que Ali David, en el día de hoy, de hecho, lo incluyó como contenido de parte de su programa. Pero yo dije, no puede ser que Yulay continúe en eso todavía. Y Amelia también, que siguen no, en esa vaina. No sabía nada, pero sí alguien me hizo el comentario de que en una de las publicaciones de Luisín, ella había contestado la publicación. Pero yo no estaba en eso. Como que se quedó corta. Sí. Y entonces tú aquí dijiste después fuera al aire que yo no te dejé responder todo lo que tú querías responder. ¿Y qué es lo que tú lo dijiste? ¿Qué dije? Sí. De que Robert no me dejó, pero entiendo. Lo que pasa es que hubo una respuesta colectiva. Caro tiene una respuesta. Sí. Yo tenía una y tú tenías la otra. Sí. Comenzamos contigo, ¿no fue? ¿Fue que comenzamos con Caro? No, fue con cóctel de informaciones. Pero primero fue cóctel de respuestas. Sí, respuesta. Comenzamos contigo. Sí, fue. Yo entendí en un momento. Dice, ¿y ella cerró ahí? Y ella terminó. Y ya. No, te dijo después que te quedó. Le faltó más. Sí, como tal vez me faltó algo. Psh, ya. Ahora mismo no lo memorizo. Olvídate de eso. ¿Qué fue lo que me faltó? Caro respondió suficiente. Sí. ¿Y a quién fue el de Caro que se me olvidó? A Kenny. A nuestra Kenny. Admirada y estimada Kenny Valdés. Pero el cortecito ni lo pusieron ni nada, eso no. Yo ni lo vi. Voy a ver si lo busco pero para publicarlo yo en mi página. La sustanciosa fue la tuya. La tuya, Robert. ¿Y a quién fue que ya le respondí? Tú le respondiste al gurú. ¡Ay, muy y bueno! Y también incluiste la mención. No, él no habló de Lisbeth, pero por arribita. Por arribita, por la mención. Sí. Que yo recuerdo que la mencionó. Una reacción de Santiago Matías a la vez. ¡Ah! Muy fuerte. Tú supieras, Robert. Eso fue lo fuerte. No fue lo mismo. Tú supieras, Robert, que honestamente, a mí no me faltó nada para Amelia. El único tema que me faltó fue decirle a mis compañeras que con todo y bajo iban a tener que aguantarme aquí. Más nada. Oye, ahora. Más nada. Y que la que ponga su huevo. Déjame ver si tú quieres. Yo quiero resolver esto ahora mismo. Tú no tienes que olerme, mi amor. Tú te puedes oler tú misma. Yo siento que mira, no tú sabes que yo escuché. Huele a rico, huele a perfume. Ella tocó ese tema. Tú sabes que yo vi ese corte de la Bernie. Donde la Bernie dice que hay una persona de aquí, una de las chicas de aquí, que tiene comunicación con otras personas de otro programa, que primero le escribieron acerca de mí y después también le escribieron acerca de Yulay. Me acordé de un corte que vi en la discusión mía y de este muchacho que trabaja con Kenny, que dijo lo mismo, que había una de las muchachas de aquí que eran muy amigos de ella, que le estaba mandando información mía. O sea, yo dije...
Bueno, aquí la que hablamos, hay que revisar. Que hablamos con Amelia es el señor Robert, que tú hay has dicho públicamente que eres amigo de ella. Sí, claro. Denise sí. tiene buen trato y yo también tengo un trato ameno con Amelia. Ahora, yo no, no soy amiga de Amelia. No, no, yo no hablo de Amelia. Yo estoy tranquila porque lo único que puede molestar de mí es mi brillo y mi luz. Mírame. Un segundito. Es que ella dice que no se refiere a Amelia. Yo no hablo de. Yo no estoy hablando de Amelia. Yo me refería a Amelia. Yo estoy hablando a que yo vi ese clip. Vamos donde habló la Berni, no sé. Que hasta le mandaron de que un mensaje de que supuestamente como que Yulay apestaba o alguna cosa muy desagradable, algo bien estúpido entre mujeres. Y me acordé de otro que tema. Y que Amelia lo dijo también, porque Amelia también lo dijo. Pero eso. Amelia está aquí. Amelia no. la está hueliendo. Pero Amelia está en esta cabina. Hay un corte, se vio algún corte donde Amelia haya dicho Robert eso. Me entiende lo que yo estoy diciendo. Sí, claro. Que Amelia claro. Dijo, hay una compañera de ella que me dijo. Sí, y sus compañeras. Ella dijo. Sus compañeras no aguantan el bajo dijo. De Yulay. Porque ya yo tenía psicote. Hay que buscar eso. Mira, yo entiendo que es algo desagradable. Eso es tan. Perdón. Tan yo ruido. Entiendo que para ofender a una gente. Lo que menos no debiera mencionar son estupideces como esa. Di que no sé quién cita huele a feo. Que no sé qué sea. Díganle otra cosa, que le dé la yugular para matarla. Pero de que huele a feo. Cuando la persona sabe, Yulay, tú sabes perfectamente que tú no hueles a feo, como te dije el otro día. Cuando te. Huele, que ella huele. No huele feo. Ella sabe que no tiene bajo en ningún lado. Ni en la boca, porque uno habla con ella aquí cercano, no tiene bajo en la boca, no tiene bajo en el pelo. No. Entonces, ¿para qué pero le prestan tú, atención tú sabes, a esas estupideces? ¿Sabes qué es lo que pasa, Robert, conmigo? Ay, una tontería. Dios mío. Yo me río de todo. Porque Sandra, a veces ¿qué te pasa, Sandra? Analizo y digo, mira, puedo tener, ¿cómo fue que me dijo Santiago? Cicote, grajo, molestarle el olor a mis amigas, que todo lo que dijo Amelia sea una realidad. Y con todo eso estoy por encima de ella. El diablo. Hay batallas que deben de saber pelearse. Así que si hay una de aquí mandando información a otros programas, revísense. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Sin embargo, eso yo no lo creo y lo considero imposible. No difícil, no. Llévate de mí, imposible. Que nadie tenga eso. Algo hay, Robert. Llévate de mí. Se enganchó. Después me pongo yo como a pensar y dije, pero espérate. Y me paro y veo este clip. Y busco el otro clip. Aquí en este edificio hay programas que el público sabe que a personas de aquí, de Sin Filtro Radio Show, le tienen una campaña sucia desde el día uno. Y por hacer daño, a veces mencionan gente o tiran como esa cacarita. ¿Con qué intención? Lo primero sí, lo primero dividí, lo que tú siempre has dicho, apostando al fracaso de uno como compañera y como grupo. Lo segundo es que a mí me gustaría que la gente, desde ahora en adelante, hable con prueba. Porque es muy fácil uno hablar y mencionar gente. A mí me gustaría hablar que me con prueba, mensaje, escrito por uno, del Instagram de uno, del chat de uno, del número de uno, o con la voz de uno. Pero mientras no haya una prueba de Denise, o de Sandra, o de mi persona, pues entonces no hay nada. Porque yo puedo decir ahora mismo, Robert, José Ángel dijo que Yulay dice que Amelia no sé qué. Pero ¿dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está la prueba de eso? Entonces, nosotras que estamos aquí, que todas estamos muy bien, no solamente en nuestro mejor momento, ¿verdad? De nuestra carrera, económicamente estamos toganitas. El programa está top. Número uno. Entonces, vamos a ser más inteligentes, vamos a ser más sabias y dejemos de pendejaditas, arandelitas que están por ahí tratando de joderlo a uno como compañero, soltarlo. ¿Por qué? Porque son competencia. No, porque eso no la competencia nada, quiere que dañar bien. Esto. Es fluir. Peor nosotras que no dejemos dañar. Es fluir y trabajar. Que a propósito, algo extraño. Me enviaron ahora creo que fue jueves o viernes. Dije, Robert, te estaban acabando en la aldea. Digo, ay, qué cosa tan qué rara. Raro. Qué extraño. Diario es el contenido. Dios. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Robert, que te estaban acabando. Digo, ay, qué extraño. Robert. Pero entonces ya para concluir este bloquecillo, coctelcillo, estericaillo. Jalándolo por favor. Como que parece ser que en una página que está muy relacionada a mi amiga Amelia, hicieron una encuesta que cuesta más buena, Amelia o Denise.
y que Denis y que le ganó ahí como Abinadel, que no, 70-30. Claro. Tú sabes que eso viene a raíz de una mención, sí, una mención que hizo Musicólogo en su canción, como en una tiradera. Sí, metiéndole al bloque. Y hay una partecita que dice, ¿quién está más buena, Amelia Alcántara o Denis? Entonces, como él hizo la pregunta, muchas personas, muchas páginas se hicieron eco de eso y empezaron a contestar la encuesta. Ya ahí surgió la encuesta, sí. Pero diga, en la página de ellos mismos. Y que hay 70-30. Sí, ella le hicieron en la oye, de Denis, una pela. Lo dieron, pero Amelia es una mujer muy bella. Bella, la bellísima, dos. Que renuncie de ahí. Si ella perdió ahí, que renuncie ahí, porque de ahí le tiene un boicot. Ahí adentro le tiene un boicot. Ahora voy a una división. No, pero sabes que hay mujeres bellas y hay mujeres que están buenas. Que tan buenas, exacto. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué está más buena? ¿Qué está más buena? Yulay, de manera imparcial, tú eres el público y te pregunto, ¿cuál está más buena? ¿Denis o Amelia? Es imparcial, pero para mí Denis está más buena que Amelia. De manera imparcial. Sí. O sea, si yo fuera hombre, Denis, de su cuerpo, te voy a decir, de como decimos en el campo, del cocote para abajo. Ajá. Me gusta más. Me gusta más Denis. Candy, ¿tú qué opinarías en ese caso? Denis. Le da una maldita pela, pero Denis. No, y pero es verdad, cuerpo, Amelia, es, rostro, Amelia es bonita. Ay, Amelia es bonita, pero Denise es bonita y está buena. Diablo, qué combinación. ¿Tú entiendes? O sea, y no es que tengan un tema malo ni nada. Usted está haciendo la encuesta, porque ahorita usted sabe. Agarra la chancleta y me dan. Ay, yo que estoy loca que me den. No, porque la encuesta está hecha y es una simple pregunta y además, están votando es de manera un regular. Sondeo. Son mujeres elegantes. No, porque ella también se ve muy bien. Ella está muy buena también. Para los gustos de los colores. ¿Y dónde es para yo votar? ¿Dónde es? Yo no sé si está en la página de ellos ya, pero yo sí vi capturas que me enviaron. Claro, yo no sigo esa página. Y vi a Amelia, en persona hace un tiempecito. Tiene una piel hermosa. Tiene una piel muy bonita. Tiene Caro, de manera imparcial, Caro, sí. Tu voto decidiría, porque yo voy a sacar a Sandra de esa votación. ¿Vas a sacar a Sandra? Sí. No, sin duda alguna, mi compañera. ¿Por qué? Tiene mejor cuerpo, o sea, mejor figura. Estoy hablando de cintura, de piernas, sí, tiene mejor. Sí. Las dos son mujeres altas, tienen buena estatura ambas. Sí, sí, sí. Pero son entonces, lindas. En el rostro, Amelia es muy linda porque yo. ¿Sabe una cosa? Que Amelia es más linda la cara en persona que en, sí, que en esto. Sí. Porque cuando yo no conocí a Amelia y cuando empecé a trabajar con ustedes, yo me quedaba viendo y dije, pero qué linda esa niña. Hasta la nariz la tiene bonita, bien perfilada, parece una nariz operada y muy linda, Amelia. Pero Denis tiene el rostro más angelical. Tiene el rostro más angelical. Entonces, pregúntale, es una combinación chévere, está buena, pero entonces tenía una cara tierna, chulo. Habla Hillary. No, Hillary, imagínate. La de la caja negra, Hillary. Pero no. Pero ambas son muy bonitas. Son bonitas, están buenas. Gracias. Pero pasa que Denis da mucho morbo, porque Denis. Aquí ganó 100 a 0. Se ve como. Como que no rompe un plato. Y los hombres ya saben que las mujeres así rompen la vajilla. La vajilla entera. Maldita loca, pero maldita loca. ¿Cómo fue que tú arrancaste? Mentira. Espérate, porque tú arrancaste. Perpetua, dale otra vez. Denis da mucho morbo. Ah, vamos a ver. Porque las mujeres como Denis, con esa carita angelical, se ven como que no rompen un plato, pero los tigres están claros de que Denis es rompedora de vajilla. Vajilla entera. Son fuertes. Mire, te voy a decir una cosa. Caro vive hablando de que ella es tú, que se te patilla y que hace la abanico, la licuadora y toda la vaina. Eso es lo que más hace. Y que amanece esta, que vive, le sale el sol. Y vive yo te lo he mostrado, la foto y los videos. Denis vive hablando de que una amiga es esto, de que una amiga aquello. Denis es más fogosa que Caro. Ay, Dios. ¿Qué tú apuestas? Mira, yo apuesto. Vamos a invitarte. Ay, una noche con Coquí y Denis. Y tú vas con Chichi conmigo otra noche. Y tú miras. Y después tú dices, concho, mira. Llévame con es. Robert, aunque sea. Para Robert, para que tú vayas y veas también. Mira, tú sabes, tú vayas. Solo. Tú sabes algo también que quiero decir. Esto fue en el fin de semana. Que mi mamá me llama. ¿Para esa encuesta? No, espérate. Y me dice. Por corazón ganaste. ¿Cuántos años tiene Yulay? Y le digo yo, Yulay es más joven que yo. Tú ves, Arturo, te lo dije que Yulay es más joven que ella. Y salta mi hermanita y dice que Yulay tiene un cuerpazo, que si es verdad el cuerpazo. Y le digo yo, sí, mami, es así, es bien alta, tiene grandes grandota. Glúteos, sí, tiene buena cintura, buen tamaño, buena piel, es alta. Y le dice, mami, tú ves, Arturo, que yo te dije, ojalá yo verme como Yulay. Sí, sí. 32 para 33. Están hablando de mí, Arturo. Mi amor, no te llames. 22 años. Sí, es mayor. ¿Cuánto, Yulay? La doctora, 22. Sí. Yulay, la para los gustos color. 23 ahora en noviembre. Para los gustos color. Sandra,
¿Tú mandas la pausa o tú puedes votar? Ay, hablo en chino ahora. ¿En chino? Sí. No, pero espérate, le tengo dos opciones. A que vote, que vote. O votas. Ajá. O si quieres, pues mandar la pausa en mandarín. Sí, la nenilla, la más buena que tal, en tu horario. Así que seguimos en tu horario. Chao. Diablo, Dios, padre, Dios. ¡Robert! Votó Sandra, bobo. Respuesta letal para Sandra. Y pestaña te exploto. Yo aquí pensando, señores, pero es verdad, aquí debe de haber una mandando información, aquí tiene que haber una chota. ¿Cuál será? No lo sé, pero lo voy a saber. Pero ayúdenme con esto, ¿cuál ustedes creen que tiene la cara de chota de estar mandando información para el otro bando? Déjenmelo aquí, tú escríbemelo aquí. Y si tú eres valiente, etiquétalo también. Quiero saber. Yo voy a investigar eso. Mandaron una cosa mía también. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin filtro, Radio Show.